aquí nuevamente en esta ceremonia de egreso conjunto de oficiales de las Fuerzas Armadas para felicitarlos por la gran tarea y el enorme privilegio que tendrán, que es nada más y nada menos que defender la patria. Al inicio de mi gestión como presidente de la Nación y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, di la instrucción para la elaboración de una nueva directiva de política de defensa nacional que contiene los lineamientos de la política de defensa, que dio inicio a un nuevo ciclo de planeamiento estratégico militar basado en una estrategia defensiva y disuasiva. Debemos tener siempre presente la permanencia de un enclave territorial sobre parte de nuestro territorio. La ocupación ilegal e ilegítima del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, afecta el ejercicio de nuestra soberanía, nuestra capacidad de autodeterminación y la integración territorial, así como también la plena disposición de nuestros recursos naturales. Estamos trabajando en afianzar nuestra soberanía en el territorio, en el Atlántico Sur y en la Antártida. Instalamos un radar militar de vigilancia y control en Río Grande y comenzamos las obras de la nueva base naval de Ushuaia. A todos y todas los alféreces, guardiamarinas y subtenientes que hoy egresan, les reitero mis felicitaciones. Nuestro pueblo confía en todos y todas, en cada uno y en cada una de ustedes. Trabajemos juntos para consolidar nuestra soberanía territorial y proteger nuestros intereses y nuestros recursos naturales. Muchas gracias.